así. Yo no me puedo volver loco, yo no me puedo volver loco, ni yo tampoco, yo no me voy a volver loco. Ahí yo estoy ahí, ahí, coño, ¿qué van a traer? ¿Qué van a traer? ¿Qué van a traer? Y entonces, ¿quién es ese hombre, chico? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Usted sabe que hoy es el día de la mentira en Estados Unidos. ¿Sí? Parece que el abogado, como es aquí, dijo, nada, voy al día del inocente. Arrucho, un presentador viene para acá, ¿verdad? Tarrucho, dime la verdad, chico, dime la verdad. Yo a lo mejor tengo chance, a lo mejor tengo chance porque aquí nunca me han dado trabajo. Y a lo mejor le puedo cuidar el carro de afuera. Y la jeva está buena igual que la tuya. No sé. La jeva está buena. No sé, no. ¿No sabes quién es todavía? Chico, de oferta que traiga una jeva buena. Ay, para vacilarle las nalgas, Tarrucho, porque... Yo no se la vacilo a la de él. Oye, yo no le vacilo a Hernando porque y lo más triste, es amigo mío, él es amigo mío. Y lo más triste es que la gente en el chat se cree que es Jericoncisión y tú dices, me voy aquí y traje Jericoncisión. A creerle al loco. Yo no puedo vacilar a la naca a la mujer de él. A la mujer de él no puedo vacilar a la naca porque él es amigo mío. Y la tiene rica. Eso es otra cosa, pero que yo se la vacile, no se la puedo vacilar. Porque yo, si viene el otro presentado, tiene una mujer buena. Se la vacilamos tú y yo, Tarrucho. No, yo soy incapaz de eso. No, vamos a esperar que venga a ver quién es. Tarrucho, estoy atormentado. Viene un presentador nuevo, pero yo le aseguro que no es Jericoncisión. ¿Que no es Jericoncisión? Ay, chico, ay, que estoy loco ya para saber quién es. Pero bueno, Tarrucho, yo lo digo ahorita, me viene a la cabeza así, yo te puedo decir, presentadores de aquí, es de Cuba de aquí. Ya vamos a dejar el tema. Ya. No. Ya le dije que no era Jericoncisión. Ya con eso está bien. Oye, yo estoy un poco atormentado. ¿Tú estás fijado, Tarrucho? ¿Cómo has revolucionado el mundo? El mundo ha revolucionado, Tarrucho, de verdad. Oye, las cosas no son igual que antes, te lo digo, ¿verdad? Ya no son igual. A mí me cuesta trabajo adaptarme, pero me estoy adaptando, Tarrucho. ¿Tú sabes por qué me estoy adaptando? Porque yo trato de adaptarme, chico, porque si no te quedas atrás y no te puedes quedar atrás. Oye, si tú te quedas atrás, estás embarcado. ¿Tú no te acuerdas de mí? Yo soy Pablo Testicho. Yo sí me acuerdo de ustedes, señor. No, antiguamente, ¿tú te acuerdas que a los hombres les gustaba vestirse mujer y maquillarse? ¿Tú te acuerdas en Cuba? Les gustaba vestirse mujer y maquillarse. ¿Qué es lo que le decían? Que era pajarito. Vamos a hablar claro, Tarrucho. Vamos a hablar claro. Aquí, a la gente le decían ese tipo de cosas, le decían pato, cherno, invertido, mariquita. Pero que el día de hoy no. Antes tú te reías a esa gente, ahora te ríes, te llevan para TDK. Y yo no quiero ir para TDK. TDK no, señor. ¿TDK? TG. Bueno, TGK. Tarrucho, ¿verdad? Ahora, fíjate si la sociedad ha avanzado mucho, Tarrucho, que hoy en día un hombre se viste de mujer, el hombre que se maquilla y camina y se comporta como una mujer, no es pajarería, Tarrucho. No. No. Apréndete eso, tú sabes lo que eso es, actualízate. Identidad de género. Y si te burlas de ellos, te meten preso. Y yo dije, me dijeron, oye, tú que estás diciendo siempre que los invertidos te van a echar 4 años. Y dije, no, a mí no me van a echar 4 años. Y me solidaricé con esa gente. Mira, Tarrucho, mira. ¿Qué? Mira. MB. Me solidaricé con esa gente, mira. Mira los zapatos que... Me puse zapatos, mujer. No, para que no me van a... Yo no puedo ir preso, Tarrucho. Estoy esperando a la mujer mía, la niña. Yo, la mujer mía. Llévame que yo cruce el río Bravo, entro por la frontera y estate tranquilo, vieja. Coño, no jodas más. No, que Willy me saca, que yo no sé cosas, que si era Biden, que si la rea, que yo dejo a la niña donde sea, que tú la digas. ¡Estás tranquila! Que no se puede entrar por la frontera, que es candela, que después entra sin papel y es candela, que me dijo Willy, está loco. No voy a meter mucho, yo lo aconsejo también, Tarrucho. Los cubanos, chicos, es una cosa seria. Que no se tiren ya esas cosas. Ni para ver. Y que no pesquen. Bueno, que no pesquen los cubanos. Andivá, que está loco, diciéndole que dejaban criar vacas los cubanos. Y que pescara. Y una amiga me dijo, no pesque, que la ecología. Mira, papá, si en Baracoa salió una ballena y estaba llena de gusanos y han hecho un fricasé con esa ballena. El primo mío, el llano y Felipito fueron para allá y muchachos que van a comer carne. Mira, yo te digo a ti. No, fue un crimen lo que hicieron con la ballena. La policía no dejó que el pueblo le echara de nuevo para el mar. No, esa era por fiesta. En cualquier país del mundo. ¿Qué hace la gente? Una ballena que sale para afuera. Y yo he visto los videos, los extranjeros son locos, chicos. Los extranjeros van y le ayudan a meterse de nuevo para el mar. Entonces la gente decía, para ayudarla, la policía estaba clara. Dijo, no, que van a ayudar a ustedes. Ya la gente estaba con jaba y con cuchillo y muchachos, no es carrera. No, pobrecita la ballena, pero estaba enferma, le había dado un infarto a la ballena. ¿Cómo que le había dado un infarto? Le había dado un infarto a la ballena y estaba llena enfermita, llena de gusano. Cuando la abrieron estaba llena de gusano y le había dado un infarto. Pero muchacho, yo me acuerdo cuando a mí me regalaba, que yo le limpiaba el carro a Cerraro. ¿Te acuerdas? Yo te dije, a Cerraro, yo le limpiaba el lada. Y entonces yo me acuerdo que él me daba la jamonada que se le echaba a perder, que no estaba mala.
El que decía, no, que se puso verde. Tranquilo, eso es un proceso de pigmentación. ¿Cómo? Sí, eso ella, la jamonada llega rosadita a la carnicería. Okay. A las 8 de la mañana, a las 12 del día, como ahí no hay frío, toda la carnicería está rota. El carnicero la pone ahí arriba. Entonces empieza, llega la jamonada para la gente a recogerla. A las 12 de la tarde ella va cogiendo un proceso, eso se llama fotosíntesis. Ella va cogiendo un colorcito ya marroncito a las 12 del día. Para las 4 de la tarde es un verdoso azuloso así, papa, y resbala. Porque coge una baba. Se pone babosa. Se pone babosa. Pero eso usted lo pasa un momentico, pues sentéis un poquitico rara y los muchachos se han dado un atracón, papá, ¿no? Lo malo que después Micaela se tiraba unos pelos. Como clase de peste tenía aquello. Pero te digo, tarón. Azulosos. Unos peos azulosos que tenían una clase de peste del carajo. Fíjate. No, yo te lo digo verdad, porque yo como yo siempre me ha gustado hacer experimentos, tarucho. Tú no has visto que si tú pones un fósforo te tira un peo enciende. ¡Es verdad! Eso yo lo hice con Micaela. ¿Usted ha hecho eso? Sí, con Micaela. Yo la puse en cuatro. Ella no tiene nada, pobrecita. Ella lo que tiene son los dos homóplatos y el culo ya. Nadie vaya lo que está. El homóplato es. Nada más. Encendió un fósforo, se tiró un peo y lo que salía para allá. Bueno, ay, con Dios eso santo, entonces después que mi tío Perico, que él soldaba, el de Santo Espíritu, él soldaba. Y me dijo, coño, podemos poner a la flaca, le damos bastante aguacate y con eso ya la mecha para soldar. Y yo le dije, ¡ah, carajo, vaya! No, chico, está tranquilo. Pero te digo, hay que actualizarse. ¿Tú sabes por qué? Porque la identidad de género, cuando un hombre se comporta como una mujer, hace porque en realidad una mujer está atrapada del cuerpo de él. Estoy estudiando eso. Entonces, ¿qué pasa? ¿Tú me entiendes, Tarrucho? ¿Me entiendes cómo la cosa? Un hombre atrapado del cuerpo de una mujer. Eso hay que respetarlo, Tarrucho, porque aquí te meten preso, ¿verdad? No, pero mira, tú no tienes nada que ver con eso. Yo te digo, a ti te, la mujer, ahora yo digo, y entonces, no, porque me gustan los hombres, y te gustan los hombres. Pero ¿a quién? Al hombre que tiene atrapado el cuerpo de una mujer. Entonces yo digo, si es un hombre que tiene atrapado, hay que identificarse, ¿verdad? Porque es una locura. Entonces, si le gustan los hombres, al hombre que le gustaban los hombres en Cuba, ¿cómo se le decía? Que lo que era una cosa rara, mariconería, eso no tenía otra cosa. Pero ya tú sabes, perdóname la expresión, pero tú sabes que es así, Tarrucho. Oye, tú sabes que los hombres que le gustan a los hombres, hoy en día los hombres que le gustan a los hombres, no es pajarería nada, no te lo digo verdad. No, que si es orientación sexual. Yo te digo a ti, Tarrucho, verdad que me pongo como loco. Fíjate para que tú veas, ¿verdad? Ya me puse los zapatos. Entonces yo me digo, el hombre se siente identificado con su género, ¿verdad? Que yo estoy medio loco, porque tiene una mujer atrapada. Yo le digo, Ernestico, súbalo, Ernestico, súbalo. Dice, ¿aquí? Ernestico, el hijo mío. ¿Pero quién es? Él dijo que yo tengo ya atormentado. Entonces yo digo, si un hombre que tiene atrapado a una mujer dentro, el hombre le gusta a las mujeres, ¿qué es lo que cosa es? Un tortillero. ¿Cómo? Eso tiene su complicación, porque yo estoy trabajando en Univista. Dice Jamie Mena Silva. ¿Me perdí? No, yo estoy confundido. No, el que estoy confundido soy yo, Tarrucho, porque yo cuando empecé a trabajar aquí, dije, ¿qué clase de locura hacer? Oye, ¿qué cantidad de jeva? No, aquí me voy a poner las botas yo, Tarrucho. Y yo, no, ¿qué cantidad de jeva? Y yo me paraba en el cuartico de electricidad, donde duermo, y veía las jevas pasaban para acá. ¿Pasar para dónde? Todas las jevas pasaban para acá y pasaban para allá. ¿Pasar para dónde, maestro? No, yo estoy hablando de por la madrugada, sino ahora a las 8 de la noche, a las 7 de la noche, y jeva para acá, y jeva para allá. Decía, me voy a poner las botas, pero después vi que orinaban para. Y yo decía, coño, ¿verdad que los capitalistas están locos? ¿Qué es lo que pasa que las mujeres orinan para? Y era que eran hombres disfrazados de mujer. Sí, mira que aquí hay bastante disfrazado. Mira que yo le disparé a la Miss esa, mi hermano, la cadera que tiene esa mujer. Mira, mi hermano, esa Miss, la caderita que tienen. Y entonces me decía así, como ella dice. Así, gracias. Así, y así, está loca, que enferma. Y es un hombre. Entonces, Andy Vázquez, ese Gustavo Río. ¿Eh? Entonces, después también un día había la Pipi y la Lola y yo le decía, ponme acá. Y la otra me hacía así, ¡ah! Y yo decía, pero esto, cuando hace así, Dios le está inflamado. Carlos Marrero, el calzoncillo. No, a mí no me gusta ver a los hombres en cuero, pero Carlos Marrero, el calzoncillo, se manda. No, me quedé con el...
Después que a ti te pegan los tarros, tarrucho, después que a ti te pegan los tarros, una cosa que no se te quita más nunca. Es cada vez que tú un baño, tú miras al lado para verla del tamaño del otro. No, marico, esta va. Es comparar, porque tú dices, coño, la tendrá más grande que me pega los tarros que los tengo conmigo. Porque nunca te pegan los tarros como que la tienes más chiquita. Yo no sé por qué, tarrucho. Siempre pasa eso. Sí. Pero te lo digo de verdad de corazón. No, yo te lo digo, corazón. Bueno, cambiando el tema, lo que tenía. ¿Cómo que cambiando el tema? Cambiando el tema, tenía que contarte una cosa.